¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de loihn.com. Esta es la edición del 10 de octubre. Hoy, su servidor José Armando tiene el gusto de compartir una vez más con Cristian Ponce para hablar de Steve Jobs. ¿Qué te parece, Ponce, el tema? Me parece buenísimo, Chinito. Me parece un tema interesante. Y pues un saludo a toda la gente que nos escucha siempre de costa a costa en Miami y en Honduras. Bueno, este tema viene en un momento justo porque, como todos ustedes saben ya, pues la lucha que tenía el señor Steve Jobs con el cáncer de páncreas terminó. Fueron 8 años largos y de mucho tratamiento, pero en esta semana ya falleció y causó un tremendo impacto en Twitter y en Facebook. Fue increíble, por cierto. Sí, la verdad es que definitivamente se comprueba una vez más una teoría que yo tengo, de que hay mucha gente que se hace más famosa cuando se muere, o en realidad cuando pierden su vida, y en el caso de Steve Jobs se comprobó totalmente, porque mucha gente no sabía varias cosas de los logros o de las innovaciones que tuvo para el mundo de la tecnología hasta que él murió. Y bueno, mira, sus últimos días, o sea, él ya desde febrero sabía que era el tiempo que le quedaba era muy poco y que ya no había nada que hacer. Sí. Y pues sus últimos días los pasó con 4 amigos muy cercanos, aparte de su familia, su esposa y sus hijos. Lo pasó con 4 amigos muy cercanos, pero lo más interesante de esto es de que uno de ellos fue el encargado de hacer su biografía. O sea que en los próximos meses, probablemente nada más una semana, vamos a estar viendo una biografía de Steve Jobs. Eso me parece espectacular. No, sí, definitivamente. La gente que es, por decirlo así, tecnópata y que le gusta mucho, aprecia mucho la tecnología de esta marca que él representaba muy bien, definitivamente va a ser una de las biografías más compradas de las últimas décadas. Si sabes que es importante también que esta biografía él empezó a hacer ya cuando sabía que era muy corto su tiempo en la Tierra, entonces eso quita todo tipo de vanidades y todo ese tipo de sentimiento carnal, ya lo pone desde un punto de vista mucho más humano, y que él entiende que esa biografía es como su último aporte, ¿me entendés? Porque después de darnos un iPod, después de darnos iPad, de todo lo que nos dio con su compañía, pues ese es el último aporte. O sea que yo creo que va a ser muy vendida, como vos decís, y con justa razón. No, sí, definitivamente los aportes que él ha tenido, y imagínate que fue una persona que abandonó la universidad y viajó a India con una idea de tener una profundidad espiritual antes de fundar la compañía Apple, ¿verdad? Es algo increíble cómo una persona simplemente, empíricamente, puede llegar a alcanzar tanto solo con su talento, pues, porque en realidad él no era una persona así, como que digamos que tenía terminó sus estudios, pero cuando él comenzó en esto, en realidad, por decirlo así, no era nadie. Sí. Y bueno, creo que vamos a ver también parte de su personalidad ahora en su esposa y en sus hijos, que son los que están encargados de manejar algunas de sus cosas, incluida. No, pero no va a ser igual, no creo. Sí, no puede ser lo mismo, pero incluida una herencia que ya te imaginas de más o menos cuánto es, ¿verdad? Sí, no, son $6.5 billones los que le van a quedar a esta familia, y por el hecho de que él siempre fue muy privado con cosas de su familia, nunca se supo, porque por lo general este tipo de herencia siempre hay un porcentaje que va a la caridad. Sí. Y pues nunca se le vio, fíjate, a él por privacidad, por razones de privacidad, nunca se le vio alguna afinidad con alguna obra de caridad. Sí, no era un altruista totalmente como Bill Gates. Eso es una de las cosas que te digo, cuál es, yo criticaba mucho a él, que él no era así tan, bueno, por decirlo así, tan caritativo como lo es Bill Gates, porque Bill Gates se podría decir que ha regalado mucha de su fortuna, de su fortuna, a obras de caridad, y en cambio este señor podemos hablar muy poco de eso, pues.
algo que te apuesto que tal vez mucha gente no sabe, porque yo le he preguntado a varias amistades acerca de que si sabían que él era era el dueño de Pixar, los creadores de películas como Toy Story o Cars, películas que han cambiado la vida de muchos niños, han marcado épocas, todo eso. Y imagínate hasta dónde llegó él, la visión de él, porque en realidad algo que debemos así aprender, lo bueno de él es la visión que él tenía. Tenía una visión muy amplia, no solo quedarse en un solo lugar y poder ampliar o mejorar o tratar de hacer mejor las cosas para quienes consumimos estos artículos. Sí, sin duda alguna que ese es uno de los secretos algo escondidos. Bueno, ahora ya no tanto, pero sí es un secreto escondido de Steve Jobs. Y fíjate que, contrario a lo que muchos pueden pensar, de esa herencia que te hablé, de esos 6.5 billones, 4 de ellos vienen de Pixar. O sea que ese es un dato también bastante extraño, que la gente no se imaginaba. Todos pensábamos que Apple era su joya, sí. Pero en realidad fue Pixar. Pixar, y como todos lo sabemos, hace las mejores películas de Disney de los últimos tiempos, y fue todo una idea de él y el control que tuvo. ¿Sabes qué me gustaría que mencionara a la gente? ¿Cómo fue que inició el nombre de Apple? Fue que él visitó una comunidad en Oregon y había un manzanar ahí, una plantación de manzanas, y este fue el nombre que él sugirió a su amigo y cofundador Steve Wozniak, que le dijo que debían de ponerle Apple hacia su compañía. Imagínate que ahora definitivamente es algo que vos en cualquier lado ves, y quién no sabe lo que significa, bueno, los que saben de tecnología, quién no sabe qué significa esa manzanita ahí que está como mordida. Sí. Definitivamente desde el nombre algo totalmente innovador, porque si lo comparas con la competencia, el nombre de su contraparte no es tan así como que vos digas wow, te llama la atención. En cambio Apple sí te llama la atención de entrada. Es algo que me llamó mucho la atención y fue bastante emotivo, que alrededor del mundo en todas las tiendas siempre se vio flores, como ya es costumbre, se vieron cartas, se vieron todo tipo de cosas, pero algo muy emotivo fue que la gente llevó una manzana con una mordida. Me pareció un detalle excelente de parte de todos los fanáticos de Apple, de Steve Jobs. Sí. Un reconocimiento a su trabajo. Lo vimos en realidad en todas las tiendas del mundo de Apple. Ahí estuvo un reconocimiento para él. Yo creo que eso fue un acto emotivo y pues muy bien hecho. Alguien que definitivamente es gran fan de esta tecnología es nuestro amigo Joan Díaz, que él ha sido fan de esto, y incluso él en un momento distribuyó esta marca en su carro. Y dice que ahora lo sabe manejar hasta con las pestañas, el iPad. Qué increíble. Sí. Quiero agradecer especialmente a vos y a toda la afición toda de la Marea Azul, todo el equipo, porque ya me hicieron llegar oficialmente la 21, la camisa 21 ya la tengo aquí conmigo, así que la voy a portar con mucho respeto. Así que pensamos, esta tiene que ser para la mascota, digo, para José Armando. ¡Hombre! Bueno, ahora sí nos despedimos. Steve Jobs, a donde sea que esté, muchas gracias, señor, excelente trabajo aquí en la Tierra. Esperamos que a donde sea que esté y esté descansando de la mejor forma. Nos encontramos el 24 de octubre para una edición más del podcast del bohíohn.com. De mi parte es todo. José Armando, hasta aquí llega en este podcast. Ahora se despide de ustedes el señor Cristian Pozo. Fue todo, espero que nos escuchen dentro de 2 semanas, y gracias a todos.